Continuamos en esta programación de especial de lo que es esta gran fiesta de la vendimia del Valle de Colchagua. Escenario, la ciudad de Santa Cruz, 6, 7 y 8. Y para conversar un poco, bueno, vamos a estar muy pronto recorriendo los stands junto a Carlos López, junto también a José Manuel. Pero ahora vamos a saludar a Francisca. Francisca está con nosotros para explicarnos cómo es el proceso cuando uno llega a la Plaza de Armas y, por supuesto, todo lo que se viene en cuanto a la degustación de los vinos, pero todo esto va con copas, con tickets. ¿Cómo está, Francisca? Muy bien, muchas gracias. Buenas noches. Cuéntanos un poco, Francisca. Yo llego a la Plaza de Armas de Santa Cruz. ¿Y qué es lo que primero tengo que hacer? Me imagino venir aquí a los tickets. Claro, exactamente. Ustedes llegan acá a la plaza, tienen que desplazarse al sector de tickets, que es acá, y se dirigen a mí o a otra niña que está por acá, y para que nosotros les expliquemos principalmente lo que consiste el tema de las copas. Existen dos tipos de copa, la básica y la premium. La básica cuesta 5.500 pesos, vienen cuatro tickets que ustedes pueden canjear en la zona céntrica de la plaza. Son vinos principalmente varietales, reserva o gran reserva. La copa premium cuesta 10.000 pesos, vienen cuatro tickets también, pero ustedes pueden canjearla solo en ese sector, no sé si fue en ese sector de la plaza. Ya, eso viene siendo, nosotros estamos y a un costado de la venta de tickets están entonces los... La zona premium de vino, claro. Esto es algo nuevo, ¿verdad? No se había dado anteriormente que se hiciera esta distinción y esta distinción en cuanto a niveles también y propiedades que tienen obviamente los vinos. Sí, este es el primer año que yo veo que tienen la zona premium. Perfecto. Zona premium a un costado de la venta de tickets. Sí, ojo que un vino premium puede costar más de un ticket por el valor del vino. Ah, perfecto, ya. Sí. Importante entonces que la gente ponga ojo en aquello, claro. Y que después, obviamente, no tengamos problemas por el tema de los tickets, que es lo principal. Claro, la gente tiene que tener claro las distintas calidades de las copas, el precio de las copas, en este caso la básica y la premium, y que también pueden comprar los tickets por separado. También se puede dar esa opción. Perfecto. El horario de venta de tickets es muy importante porque la gente debe saber que no durante toda la noche van a tener la posibilidad de venir a buscar los tickets, sino que el horario que está establecido, ¿cuál es? Mañana sábado se empieza desde las 11 hasta aproximadamente 11 de la noche, 11, 12 de la noche. Ojo que acá los tickets se cierran antes y las viñas usualmente cierran un poco después. El día domingo se empieza desde las 11 de la mañana, igual que el día anterior, y se termina un poco más temprano, yo creo que como a las 6 de la tarde, aproximadamente, los horarios. Perfecto, Francisca, muchas gracias. De nada. Bueno, nosotros acá estamos junto a Francisca conociendo más acerca de, por supuesto, lo que es esta entrega, esta venta de ticket. Ahí vemos entonces cómo en cámara se puede apreciar lo que son los tickets, lo que son las copas y tal como decía Francisca, hay una modalidad muy distinta, así que cuando usted venga acá a lo que es la venta de ticket, haga todas las consultas necesarias. Me indican que tenemos a través de la Viña Vizquier a nuestro amigo Carlos López. Carlos está desde la Viña Vizquier. Adelante, Carlos, quedamos muy atentos a saber ¿qué nos ofrece el stand de Viña Vizquier? Muchas gracias, Alejandra. ¿Sabes que me encuentro en la Viña Vizquier, que es una viña de mi tierra? Y además, yo tuve el honor de conocer al fundador de esta viña, don Osvaldo Vizquier Rebeco, que en paz descanse. Y estoy junto a Paulina Valdivieso, quien ella va a explicar las bondades de esta viña Vizquier, que además la conozco un poquito, pero Paulina lo va a especificar mucho más. Paulina, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, la verdad es que Viña Vizquier, bueno, ha sido uno de los pioneros acá en el Valle de Colchagua y estamos con una variedad espectacular. En esta fiesta de la vendimia tenemos el Petirrojo, que es reserva, un vino La Joya Gran Reserva extraordinario, el Ecos de Rulo también, que es un single vineyard que tiene un año de barrica. Bueno, y trajimos nuestro premium, que es el Q-Clay. AQ Clay es un ensamblaje 75% de Syrah con un 25% de Cabernet, que salió con 93 puntos en la CAB como el mejor ensamblaje en tinto de este año 2015, así que estamos muy orgullosos de estar aquí presentes un año más. Olina, ¿por qué no explicas a nuestros televidentes qué significa ensamblaje? Ensamblaje quiere decir que tiene son más de una cepa y el Q Clay en especial tiene 75% de Syrah y un 25% de Cabernet Sauvignon. Olina Valdivieso, mira, te voy a hacer una pregunta. Si a alguien le gusta mucho tu vino y quiere comprar una botella, ¿también la puede adquirir acá? Pero por supuesto, acá estamos con excelentes precios, desde un 30% de descuento. Yo estoy encargado de toda la venta directa a la viña, así que me pueden contactar hoy día o cuando ustedes quieran. Muchas gracias. O sea, que invitar a la gente que venga a visitar la viña. Por supuesto, que vengan para acá. De verdad, tenemos vinos extraordinarios. Hemos sacado muchísimos premios este año, así que los invitamos a probar Vizquier.
Paulina, ¿qué es lo que estás tomando ahora específicamente? Yo estoy tomando un rosé país que también sacó muy buenos puntajes, que está muy bueno también. ¿Se puede probar ese vino? Pero por favor, aquí tiene. Alejandra, mira, vamos a tomar un rosé país. Según Paulina dice que tomó, está con un excelente puntaje este año, pero vamos a ver, ¿eh? Por favor, disfrútalo. ¿Qué te pareció? Es una viña de mi tierra, así que además excelente. Salud por eso entonces, sí. Gracias. Ya, gracias a ti, Paulina. Alejandra, estamos contigo en otro sector de esta fiesta de la vendimia. Bueno, muchas gracias, Carlos, por ese enlace desde esa prestigiosa viña Vizquer que tenemos acá en la zona. También vamos a estar en un ratito más con José Manuel, que también está recorriendo parte de lo que son, por supuesto, las viñas que están presentando todo su encanto, toda la magia del vino en el Valle de Colchagua. Y para saber qué pasa con lo dulce, porque qué más rico que también disfrutar de un rico vino con exquisiteces que tiene Omni. Vamos a saludar de inmediato a nuestro amigo César Isbeck, que también forma parte de lo que es esta gran fiesta de la vendimia. César, bueno, todo el éxito del mundo primero que todo, y hermoso, precioso su stand. Muchas gracias, Alejandra, ¿cómo estás? Muy bien, pues contentísima de poder saludarte. Estamos mostrando nosotros toda la magia, todo el encanto que tiene esta gran fiesta de la vendimia, y vemos que tu stand, como siempre ha sido característico de Omi, tienen exquisiteces. Yo creo que nadie pasa indiferente por acá. No, la verdad que toda la gente pasa, se tienta, y bueno, y cada vez das de nosotros lo mejor para que el público se vea feliz. Así bueno, que cuéntanos un poco qué es lo que le vamos a ofrecer este fin de semana a toda la gente acá de Colchagua, a todos los visitantes, también tantos turistas que ya vemos que en esta primera jornada se están dando cita en la Plaza de Armas. Sí, pues mira, para ofrecer tenemos esta torta que es mil hojas con manjar de leche condensada, es muy rica, y con nuez. Y acá tenemos el pastelito que es de la misma, tenemos alfajores estos chilenos, brownies, cachitos, empanaditas de pera, alfajores, bueno, y un sinfín de cosas para que vengan a degustar, y tortas por trozo, ya tenemos de todo un poco. La experiencia años anteriores, César, porque ustedes han estado también con diferentes productos años anteriores, ¿cómo ha sido? Muy bien, sí, la experiencia este año, bueno, está bien, está muy bien realizado. Encontramos que nos han dado más oportunidades a las viñas, más que nada, que tener espacios libres en el centro. Entonces igual se agradece y es más expedito toda la plaza. Bueno, ustedes, para que la gente que está en su casa y que va a estar visitando durante este fin de semana, porque vamos a estar nosotros con esta programación en rotativo, programación especial de la fiesta de la vendimia, sepan y se ubiquen, están frente a la Ruta del Vino. Justamente frente a la Ruta del Vino y donde la tía Juanita de la artesanía, así que no hay donde perderse. Vengan a visitarnos y los vamos a estar esperando aquí hasta el día domingo. Perfecto, mucho éxito, César, un cariñoso saludo también para Caco y por supuesto su ayudante, también lo vamos a enfocar ahí, que está apoyando en este gran y espectacular stand. Así que muchas gracias y suerte, chicos. Y nosotros vamos a seguir, ahora nos vamos hasta otra de las grandes viñas de Colchagua, nos vamos a la Viña Ventisquero, ahí tenemos a nuestro amigo José Manuel. Adelante, José Manuel. Sí, Alejandra, y nos encontramos en la Viña Ventisquero para saber cuáles son las copas o los vinos, más bien, que son recomendables para que la gente que viene a degustar aquí nos pueda tomar lo bueno de esta viña. ¿Cuál es tu nombre? Rodolfo. Rodolfo, cuéntanos. Bueno, somos Rodolfo y Carolina de la Viña Ventisquero. Yo primero recomendaría Ventisquero Reserva, que es una súper buena carta, precio calidad. Tenemos una variedad súper amplia, con 5 cepas tintas y 2 blancos. Los blancos son de climas costeros, los tintos son de los mejores valles para cada variedad. Y ahí vamos subiendo y tenemos Grey, por ejemplo, tenemos Queulat. Grey es nuestro vino de entrada en la línea Premium, que también lo pueden degustar al frente en el stand de vinos de lujo. Tenemos la línea Ramirana, con un ensamblaje, un Syrah Carmener bien interesante. Y nuestra línea Queulat, que es una gran reserva. Para la gente que venga mañana sábado, sabemos que va a hacer mucho calor. ¿Qué nos recomendaría para poder tomar un vino un poco más fresco? A ver, tenemos una amplia variedad de vinos, pero este año quisimos traer solamente tinto. Así que yo te sugeriría algo suave como un Merlot, que es un vino muy fácil de tomar, muy simple, y con ese vino está impecable para el día de mañana, un día caluroso. ¿Nunca echarle hielo al vino, por ejemplo? No. Los vinos se toman a temperatura, en el fondo del día, o sea, obviamente que si hacen 30 grados no van a ser a 30 grados, pero la temperatura más o menos del servicio de un vino tinto son 18 grados aproximadamente. Perfecto, y si por ejemplo la gente viene a almorzar mañana, se quiere comer un pedacito de una brocheta de jabalí, por ejemplo, creo que estaban vendiendo por ahí, ¿qué le recomendaría? Un Syrah, definitivamente un Syrah.
Nosotros tenemos Ventisquero Reserva Syrah, que va perfecto con jabalí y con todas las carnes de caza más fuertes. Perfecto, así que ya saben cuál va a ser la elección cuando vengan aquí a Ventisquero, aquí en la Plaza de Armas de Santa Cruz, en la fiesta de la vendimia. Bueno, muchísima gente sin duda se da cita en lo que es esta gran fiesta de la vendimia, que recordemos parte este viernes, parte ya con grandes actividades, dentro de ella la presentación espectacular del grupo Bacilos. También tendremos mañana sábado a los Vázquez, que estarán dando vida a lo que es esta gran celebración, Quique Neira y Jorge Alice, esto en el Estadio Joaquín Muñoz García. Vamos a continuación a seguir con los enlaces, ahora nos vamos nuevamente a saludar a nuestro amigo José Manuel, quien está en otro punto recorriendo otro de los stands también muy exquisitos en cuanto a vinos que tenemos acá en el Valle de Colchagua, la Viña Mungrass. Tengo entendido que ahí está José Manuel, adelante. Y a un costado de la iglesia está la Viña Mungrass. Aquí tenemos una gran variedad de productos que son muy recomendables y que... ¿Cuál es tu nombre? Nicole. Nicole nos va a recomendar y nos va a presentar aquí. Cuéntanos, ¿qué es lo que se puede encontrar la gente cuando venga a degustar aquí a la Viña Mungrass? Claro, tenemos tres clases de vinos fríos: el Pinsin, que es un rosé, Pinot Noir y un Sauvignon Blanc. Y también Macarena. Además tenemos un blend, estamos presentando un blend que es de Cabernet Sauvignon con Syrah. Este es reserva, por lo tanto es como mucho más, es bueno para muchas variedades de comida, carnes pesadas, todo ese tipo de cosas. Además tenemos el Cabernet Sauvignon, que es varietal. Por lo tanto, deben hacer un vino un poco más, ¿cómo decir? Como liviano o suave. Son llamados también vinos jóvenes. Claro, son como el típico vino de mesa que uno puede ir a comprar al supermercado. No sé qué más quieren saber. Bien, por ejemplo, la típica pregunta del que no sabe mucho de vino es cuál es a lo mejor la diferencia en calidad de los vinos varietales con respecto a los de reserva. O sea, de por sí todos son de súper buena calidad. La diferencia es en el tratamiento que se le somete al vino. Por ejemplo, los vinos varietales generalmente solamente pasan como del fermentado al embotellado, y en vez de los reservas que pasan un fermentado, un tiempo en barril, en botella, y el etiquetado que se manda a donde se vende. Eso más o menos es como la diferencia principal. Se llaman vinos jóvenes porque la idea es tomárselo en el año. No son vinos de guarda, por ejemplo los varietales. También los reservas ya se pueden guardar un poquito más de tiempo y... Claro, mientras más viejo el vino es mejor, como es la cualidad. También podemos encontrar muchos más vinos premium en la tienda de la viña también. Invitarlos a que vayan a conocer la viña. Si quieren degustar, también están en el stand de Premium Colchagua, donde pueden encontrar el vino 4, que es un ensamblaje como el vino mejor vino de la viña. Perfecto, así que la invitación está hecha para que toda la gente que venga aquí a la Plaza de Armas de Santa Cruz, a la Fiesta de la Vendimia, pueda degustar de toda la variedad que tiene la Viña Mungrass. Seguimos contigo, Alejandra. Muchas gracias, José Manuel. Ahí teníamos el enlace desde Viña Mungrass, otra de las viñas que forma parte de las prestigiosas viñas de lo que es esta fiesta de la vendimia del Valle de Colchagua. Ahora Carlos nuevamente nos sorprende. Carlos López está también junto a otras amigas, tengo entendido por ahí, de la Viña Santa Elena. Vamos, adelante, Carlos. Gracias, Alejandro. ¿Sabes que me encuentro aquí en la Viña Santa Elena? Santa Elena con este. Una legendaria viña del Valle de Colchagua de Chile, prácticamente. Estoy junto a Letín, quien nos va a contar cuáles son sus vinos, los mejores premios de acá de Chile. ¿Verdad, Letín? Sí, hola, Carlos. Mucho gusto. Mira, acá tenemos la línea premium, que es la línea Viernos. Tenemos acá un Cabernet Sauvignon de 2012. Son todas las uvas de Colchagua, ¿ya? Acá tenemos un blend, que es un assemblage de Cabernet Sauvignon, Carmenea y Syrah. La mayoría de las cepas son Cabernet Sauvignon. También tenemos una línea Gran Reserva, que es Cabernet Sauvignon, y también tenemos acá Carmenea. Y también tenemos un Sauvignon Blanc, también de la costa acá de Paredones. El Carmener de Colchagua dice que anda muy bien, ¿verdad? Por supuesto, la mejor cepa de Chile. ¿Ah, sí? Sí, para mí la mejor cepa de Chile. ¿Cómo se puede degustar? También en general la gente le gusta más el Carmener porque tiene más cuerpo, más aromático, más frutal.
Letín, mira, aquí ustedes tienen tarjeta de crédito, tarjeta de débito, ¿verdad? Así que si no hay efectivo, también se puede adquirir. Lamentablemente no tenemos paga venta, solamente degustación. Solamente degustación. O sea, si a alguien le queda gustando, ¿tiene que comprar más tickets? No. ¿No? Tiene que comprar los tickets para degustar nomás. Solamente para degustar. Correcto. O sea, ustedes son bien exclusivos en esta casa. Por supuesto. ¿Y a qué se debe eso? ¿Cómo? ¿A qué se debe eso que sean tan exclusivos? Es que vas a... Somos así, y lamentablemente, si usted quiere comprar unos vinos, tiene que ir a Molina. En Molina tenemos la sala de venta, y ahí se puede comprar todos los vinos de Santa Elena. ¿Ah, sí? Correcto. O sea, aquí no hay vino para la venta. No, no hay vino para la venta. ¿Y se puede degustar alguno? Por supuesto, todos se pueden degustar. ¿Pueden probar? ¿Usted quiere probar? Sí. ¿Sí? ¡No, me he salido! ¿Cuál vamos a degustar? No sé usted. Mira, como usted dijo que el Carmenet es el mejor vino, así vamos a degustar el Carmenet. ¿Ya? Te voy a enjuagarlo antes porque como tiene vino blanco dentro, no se puede mezclar los vinos. Ya, Carlos, por favor. Tiene que ir. Don Carlos. Ajá, no sé. Tiene que ir a... Ya, tú me indicas. A ver, tú me indicas. Pero dime. Primero de todo, tiene que dejar la copa así. Ya. Para que al fondo se sale más el cuerpo, el aroma. ¿Ya? Ya. Tiene que entrar su nariz y huele profundamente el vino. Profundamente. Para que sienta el aroma. Tiene. Sí, ciruela seca. Sí, sí. Correcto. Sí, está bien ahí. Bien. Sí. Ahora lo puedo degustar, ¿verdad? Sí, pero cuando usted degusta, no hay que tomar como agua. Hay que dejar la boca, enjuagar con su lengua. Eso, como si fuera comido chicle. Alejandra, te cuento que es exquisito el vino. Así que adelante. Bueno, y esto ha sido el recorrido en esta primera jornada, en esta edición especial de lo que es la gran fiesta de la vendimia, que recordemos se desarrolla durante este fin de semana en Colchagua. Hoy estuvimos recorriendo viñas como Bisquer, como Vendisquero, como Viña Santa Elena y Viña Mongras. Mañana seguiremos el recorrido, yo quiero que nuestro camarógrafo nos ponga acá también en imagen a tantas mujeres, porque vamos a celebrar también el Día de la Mujer, que forma parte también de lo que es la celebración, esta gran celebración que tenemos en Santa Cruz. Ha sido una jornada maratónica, ha sido una jornada donde hemos estado muy contentos porque hemos estado recorriendo todos los stands, hemos estado recorriendo, por supuesto, cada uno de los puestos gastronómicos. Y qué mejor que hacer el cierre de esta primera jornada. Le voy a contar yo al alcalde, que sé que hoy día ha estado muy mediático, estábamos viendo ahí la repetición de las imágenes en Mega. Alcalde, bueno, hemos estado a través del canal de Noticias Colchagua durante todo el día transmitiendo lo que es esta celebración. Hoy recorrimos junto a José Manuel, junto a nuestro amigo Carlos López, Aldo Bacaro, Reinaldo. Recorrimos cada uno de los stands, vamos a estar durante todo el fin de semana entregando lo que son las informaciones y todas las alternativas. Y hoy estamos ya resumiendo esta primera jornada. ¿Cómo le fue? Primero que todo en Santiago, una gran presentación en Mega, y tal como le dije yo para la radio y vía telefónica, nos dejó pero muy buen pie a los colchagüinos. Se lució mi alcalde ahí bailando cueca. Yo sentirse orgulloso de poder representar nuestras tradiciones y nuestra cultura. Hemos llegado a los canales de televisión sin farándula, sin nada mediático, sino que solamente con la herramienta que tenemos como provincia, como comuna, el llegar con nuestras tradiciones, con nuestra cultura, con nuestra artesanía, gastronomía, con nuestra gente. Y eso nos hace sentir orgullosos, el poder representar como fiel guaso colchagüino a toda la gente de Santa Cruz y del Valle de Colchagua. Es un orgullo para mí, siempre he dicho, me siento orgulloso ser alcalde de una comuna tan bonita como Santa Cruz y representar a toda la gente de Colchagua. Yo creo que hoy día hemos dejado todo en la cancha para que en todo el país puedan reconocer y ver lo que pasa en Santa Cruz, que nos queremos, que queremos nuestra tradición. Y eso depende todo, Alejandra, de la gente que nos está mirando en su casa, que se sienta partícipe de lo que es esta fiesta de la vendimia. Aquí hay mucho trabajo de parte de los funcionarios municipales, un trabajo que muchas veces ustedes no lo ven, pero aquí hay mucho trabajo y hoy día se están viendo los resultados. Tenemos una programación espectacular, muchas regiones en el país lo quisieran, y lo más importante, con el mínimo de gasto de recursos de la municipalidad. Esta fiesta año a año se hace más sustentable, lo cual nos permite ir creciendo año a año para tener una fiesta de la vendimia, una de las más importantes de Chile.
Bueno, alcalde, y tenemos todo este fin de semana de fiesta, y para comenzar las celebraciones tenemos y vemos que ya están todos apostados para celebrar lo que es el Día de la Mujer, también una fecha importante. Hoy día conversaba con algunas autoridades, dicen que es el mes de marzo, el mes de la mujer, pero hoy de forma especial se da inicio a la vendimia y además tenemos esta celebración. Yo creo que a las mujeres hay que celebrar un día importante, y qué mejor para nosotros que dar el inicio, el puntapié inicial a lo que es la fiesta de la vendimia 2015, y que el marco inicial sea nuestra mujer, la mujer colchagüina, la mujer santacruzana, esa mujer abnegada que se saca la mugre día a día por levantar a su familia, por emprender. Yo cuando hablo de emprendimiento, mi primera imagen en la mente es la mujer que se levanta temprano, que hace lo imposible por poder educar a sus hijos, por llevar un mejor sustento o calidad de vida. Yo creo que esa mujer que nos dio la vida, yo creo que es muy importante lo que estamos haciendo hoy día. Día hay mucho, pero depende de uno ver cuándo y en qué minuto reconocer. Y si hay que reconocer en algo a la mujer, tiene que ser en la fecha más importante para nuestra comuna, porque realmente la mujer santacruzana se lo merece. Bueno, yo me voy a despedir con un beso al alcalde de Santa Cruz, deseándole todo el éxito. Ojalá que nos vaya excelente este fin de semana, que sigamos siendo tan exitosos, alcalde, y que sigamos con esta gran celebración. Muchas gracias. Alejandro, un saludo a toda la gente y páselo bien en la fiesta de la vendimia 2015. Bueno, y nosotros entonces despedimos ya esta jornada junto al alcalde de Santa Cruz. Despedimos lo que ha sido esta gran celebración del vino. Bueno, muchas gracias, José Manuel, y muchas gracias, por supuesto, Carlos, por habernos acompañado, Reinaldo y Aldo Bacaro. Thank you.